El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Escuete, tablero te pisa Juan Ayuete, chimet cabne. Hasta chau chau mio te yu, pilla menga bach. Ajá, chinga pilla. No, acueste, escuete pisa guacha, cuchcuena, cuchcuena chahna. Nañas, cuchcues chahna, chavino, chimet cabne. Hasta chau mio te chau, chau chau. Isagua aspa kikin nani na yue. Wech wasenos neque anjawaita nehuesh ya resguardo indígena la delicia de este municipio de Buenos Aires. Estamos ubicados en el noroccidente del departamento del Cauca, ¿no? Muy cercano al valle. Contamos en este momento con 1.632 habitantes. En la área panamericana están ubicados también dos resguardos, resguardo de Concepción y resguardo de Guadalito, habitados directamente por las comunidades Nazan, ¿no? Pero también comunidades campesinas afrocolombianas. Es la que tiene toda esta serie de petroglifos. Tienen como unos 40 petroglifos. Y esta piedra mona es lo que significa para nosotros mucho. Porque este es como el mapa del resguardo. Porque anteriormente venían el mismo gobierno y decían, no, ustedes los indígenas no tienen derecho a estas tierras. Nada, o sea, ellos nos querían sacar todo. Pero como aquí estaban los grabados, aquí se hicieron, incluso vinieron unos antropólogos, hicieron una investigación. Y esto nos ayudó a reafirmar que el territorio sí era de nosotros. Hay un referente muy claro en relación con las carencias y las necesidades, y es ahí donde ubica la comunidad como el sentido y el factor que los llevó a trabajar para poder garantizar condiciones mínimas de existencia. Se parte de un proceso de lucha, una historia, entonces pues nosotros no podríamos comenzar por decir, a contar la historia por allá de Simón Bolívar o de Cristóbal Colón, sino como que los niños empezaran de una vez a conocer por lo menos las recuperaciones de tierra. Más o menos al año 45 llegaron los primeros Nazas aquí en este territorio, ¿no? Después, digamos como en el año 1970, empieza una colonización también. La guerra liberal entre conservadores hizo que mucha gente migrara para acá. Entonces, por este territorio es intercultural, porque en ese tiempo llegan paisas, llegan afros, llegan parte indígena. Como digo, ustedes ven la cantidad de tierra que hay, pero era manejada por terratenientes, donde realmente pues no se podía trabajar. Le doy un poquitico de tierra, usted trabaja y lo que cosecha, la mitad es para mí, el dueño de la tierra, y la otra mitad para usted. Cuando ya estaba todo ya para cosechar, váyase para afuera usted de aquí, que usted no es dueño de aquí. Y el dueño de la tierra se hacía dueño a todo lo que había cosechado la persona. Cuando se recuperaron las tierras, vimos la necesidad de trabajar así comunitariamente. Ese proceso duró 13 años de recuperación de tierra. Hubieron muchos muertos, hubieron muchos asesinados por la misma fuerza pública, por la misma gente del Estado, bueno, por diferentes motivos, pero sin embargo la gente no desanimó, siguió. También fueron surgiendo otras necesidades, que es la necesidad de educación, la necesidad de la salud, también la necesidad de la parte productiva. Este proceso empezó con nuestra organización CRIC a partir de 1980. Nos organizamos en un grupo y no interesó el color, ni la política, ni la raza. Realmente lo interesaba era tener la madre tierra para trabajarla.
El por qué estamos trabajando aquí es porque precisamente porque todo esto es un proceso comunitario. Comenzaron como 5 familias afros, unas 10 familias mestizas, y fueron las personas que más empuñaron la herramienta para trabajar. ¿Será que de pronto hay conflicto? No, hasta ahora no ha habido conflicto. La experiencia pues la adquirimos nosotros a través del camino, ¿sí? A la manera que se va abriendo esa experiencia, entonces fuimos mirando cuál era lo necesario, qué nos hacía falta, qué necesitamos, y entre las 3 etnias lo fuimos haciendo. Podría decirse que como comunidad trabajan como una sola etnia. Ya en el proceso organizativo y de construcción de un proyecto educativo, empieza a pensarse sobre la necesidad de no solamente valorar, sino también de rescatar y visibilizar a través del currículo y las prácticas educativas lo que implica pertenecer a una etnia u otra. Para poder matricular a los niños, le preguntaban al papá o a la mamá, bueno, usted es casado, es apostólico, de todo, y si no, no lo dejaban ingresar. Entonces con esa escuela hubo mucha dificultad, los castigos también eran muy duros. La mayoría hablaba nasayúe, ¿sí? Que es la lengua país de nosotros, pero en la escuela hubo, como yo le decía a alguna compañera, casi que llegar a tortura. Es que si usted habla nasayúe, le metemos una agujita por la lengua. En el año 82 hacen una escuelita que se llamó la Escuela Bilingüe y que esa ya era manejada por el Consejo Regional Indígena del Cauca y direccionada por las autoridades tradicionales. Y allí entonces los niños de los comuneros o habitantes que habían en esa época, porque tampoco eran muchos, comienzan a ir a estudiar en esa escuela. Y la escuela oficial prácticamente quedó con 5 niños. Estuvo a punto de cerrarse. Pero como la comunidad había trabajado, ellos decían no podemos dejar perder la escuela porque tenemos esfuerzo en nosotros. Y se llega a un convenio que debía haber profesores de, digamos, como le domina la comunidad, mestizos y profesores indígenas. Empezamos con 5 maestros bilingües y 2 guambianos. En la escuela bilingüe los profesores eran de la comunidad misma, eran los mismos gobernadores, eran los mismos capitanes del cabildo. El niño que quiera, se le enseña nuestro idioma nasayúe. El niño que no quiera, no se le obliga. ¿Por qué? Porque el niño debe de valorar su etnia, de valorar sus costumbres, su cosmovisión, su forma de ver el mundo. La institución fue creada a partir de que se decía que había un currículo propio, pero que había que como unificar esos criterios, ya de currículo, de plan de estudio y el mismo proceso comunitario. Se preguntaba a la gente cómo enseñar para que los mismos niños, para que la misma comunidad sí aprendiera a lo básico, ya sea sumar, restar, multiplicar y dividir, pero cómo también aprendiera a fortalecer nuevamente la lengua materna, a valorar la parte cultural que se había ido perdiendo. Entonces, a partir de ahí se comienza a hacer todo un proceso de investigación, solamente que ese proceso pues venía oralmente. De ahí el nombre del proyecto, Memoria Viva. Es decir, existe una memoria que es el fundamento de todo este proceso, pero que los maestros y las maestras veían la necesidad de poder sistematizar, de poder organizar, de poder producir a partir de ellas materiales para que esta memoria perviva. Proyectarnos siempre hacia el futuro
pero siempre pensando en lo de antes, siempre como nos han enseñado nuestros abuelos. Identificamos grupos poblacionales que nos dieran cuenta de diferentes momentos históricos de proceso. Entonces ubicamos a las personas mayores de cada una de las comunidades en las que están las escuelas del INEDIC, ubicamos el grupo de jóvenes que han transitado ya por la escuela, que dan escuelas, y finalmente el grupo de padres, madres de familia y estudiantes que en la actualidad tenemos en la escuela. Es un camino que estamos abriendo y pienso de que nuestra enseñanza, tanto pedagógica como metodológica, viene trazada de nuestra madre tierra. Desde el inicio de su proceso de profesionalización y formación, siempre han tenido la inquietud y el interés por sistematizar juiciosamente todas las prácticas, los contenidos y la manera como se van desarrollando los proyectos pedagógicos en la institución. La línea de investigación de prácticas pedagógicas y diversidad cultural es un componente de desarrollo investigativo que se enmarca dentro del programa de implantación de proyectos de investigación, que con el apoyo del Ministerio de Educación y con la coordinación directa de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que busca es poder estimular el desarrollo de investigaciones que se deriven desde la misma práctica de los maestros, fundamentalmente en sus contextos de aula. Y el interés es tratar de poder establecer una mayor articulación y comunicación entre los maestros, los investigadores, las instituciones que definen la política pública educativa en el país. En el momento en que surge la oportunidad de hacer parte del Instituto Nacional Superior de Pedagogía, los maestros y las maestras del INEDIC nos plantean la inquietud acerca de que ellos les gustaría mucho poder contar con el recurso y tener la posibilidad de visibilizar a nivel nacional lo que ha sido su proyecto educativo y el proceso de constitución de la institución. Decidimos de manera conjunta y coordinada formular el proyecto dirigido a hacer la recolección y la construcción de este archivo pedagógico comunitario. Lo que esta línea quiere entrar a llamar la atención es la necesidad de apoyar y promover los observatorios pedagógicos en las diferentes regiones y en las diferentes localidades, donde pueda hacerse el seguimiento a estas experiencias de los maestros. Por otra parte, consideramos importante el fortalecimiento de los microcentros de memoria pedagógica, donde se vayan de alguna manera sistematizando esta producción y estas culturas pedagógicas que los maestros van logrando desarrollar. Y por supuesto, ir logrando escribir y logrando sistematizar estas diferentes culturas pedagógicas que los maestros han ido construyendo. Se ha trabajado la noción de archivo pedagógico desde lo que ha sido la experiencia de Expedición Pedagógica Nacional. Revisamos esta experiencia y eso nos permitió entender un poco más de qué se trata el archivo, pero también empezar a encontrar una definición y una concepción propia de archivo pedagógico. Porque a través de esa historia es donde venimos impartiendo la educación que queremos, la educación que trazamos para nuestros hijos. La misma formulación de proyectos se hace de manera colectiva y eso implica que la metodología de recolección de información, de indagación y construcción del archivo también está atravesada por la participación y el reconocimiento de los diferentes actores que están en este proceso educativo. We'll be right back.
es la sede principal del IMEDI, donde empezó a funcionar con la Escuela de las Delicias. Pues vamos a reunir en todos los salones en los que están esperando. Son los muchachos, sobre todo los más grandecitos, los hemos mandado a investigar a cada uno de los docentes. O sea, por qué llegó aquí, cómo fue, cómo lo nombraron. Y porque este es un proceso muy, muy amplio, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hemos puesto archivo pedagógico o memoria colectiva. Porque no participamos solamente los docentes, sino toda una comunidad. De esta memoria colectiva se espera que se puedan producir escritos, textos elaborados por los mismos maestros y maestras, y a partir de eso poder producir un material educativo para las escuelas. De ahí es que se inicia todo un proceso, de ahí es donde comienzan los saberes, pues, de los mayores, de los líderes, y es entonces que los niños deben aprender a partir desde lo comunitario, a ser unos buenos líderes para que en el mañana sean ellos los que dirijan este proceso. Tiene una implicación política muy importante, y es que el saber pedagógico se deriva también de la práctica y experiencia de estas otras personas de la comunidad que hacen parte del proceso, no solamente el maestro y la maestra. Tiene que apuntar siempre a la construcción de la autonomía, ¿no? Sé que eso es lo que nosotros venimos desarrollando como pueblos, que identifiquemos realmente quiénes somos, qué es lo que queremos. Que los niños y las niñas que están hoy iniciando la escuela en un futuro, y que en un futuro pueden ser los maestros y las maestras de esta institución, también tengan como referente el surgimiento, la naturaleza y los principios que han guiado el desarrollo del proceso. Hoy es necesario sea aprender a convivir con esas ambos conocimientos. Y en ese sentido, se enseña lo de adentro, lo de afuera y las ayudas que más haya también. La educación que nosotros impartimos no debe ser impartida únicamente del maestro, sino que debe también, el padre debe de dar su granito de arena como educación. El padre y la madre debe de compartir ese medio social para que se eduque su niño. Ellos están haciendo dos cosas. Por un lado, están haciendo un registro en diario de campo de lo que es su práctica cotidiana con los niños y las niñas, y que giran alrededor de los proyectos productivos comunitarios. Son proyectos más prácticos, donde los estudiantes, por ejemplo, tenemos un proyecto que es el de gallinas. Ese proyecto de gallinas ya nos enmarca no solamente gallinas de engorde, sino que es una recuperación de semillas que había anteriormente aquí en esta comunidad, que en la actualidad la comunidad por diferentes razones nos ha perdido. Entonces nosotros hemos comenzado a investigar, y todo ese proyecto tiene la parte cultural, tiene la parte histórica, tiene una parte de creencias, unas normas, y a partir de allí es que nosotros hemos, y allí ellos juegan un papel importante en la investigación. La comunidad aquí viene, véndame huevos, nosotros no le vendemos, sino que le decimos lleven. Si revientan 10, nos traen 3, el resto queda para ustedes, o sea, para que vayan haciendo ya la semilla, ¿sí? Fuera de eso, también tiene toda una parte cultural, o sea, desde la cosmovisión. La pluma negra sirve para tal cosa, el ala sirve para otra clase de enfermedad, la misma sangre es para otra clase de enfermedad, entonces ese fue el objetivo. Y también de que los muchachos se vayan motivando en las casas, que comiencen a tener sus animales. Vamos a hacer unas composteras avícolas. ¿Qué es eso? O sea, hacemos un cuadro, lo encerramos, echamos hojarasca, luego más encima otro poco de tierra, luego más encima hoja tras tierra, y las gallinas, ¿para qué? Con el fin de que ellas mismas se vayan alimentando. Ellas agarran a escarbar, lo van revolviendo, se va descomponiendo y sale ya el abono orgánico. Tiene doble fin, abono orgánico, y la misma es autoalimentación de ellos, porque ahí comienzan a criar lombrices, mojorritos, de todo, ¿sí? Aquí se vende el café, y de esto mismo, o sea, lo que sale el mismo café, se beneficia a la misma comunidad, ya sea en abonamiento del mismo café, en mantenimiento y cuidado, o ya sea para comprar la misma remesa para alimentar a la gente. Y como no solamente es aquí esta parte, y no hay diferentes sitios de trabajo de la comunidad, entonces hay diferentes fincas, entonces así también se hace la administración, y así se reparte los recursos económicos para
para el mismo mantenimiento de la gente. Aquí es el proyecto de ganadería, o sea, aquí lo que ustedes ven allá son los potreros, ¿sí? Esto anteriormente era un rastrojo, lo hemos venido adecuando y aquí trabajan los muchachos. Todos los potreros, la limpieza fue hecho con los padres de familia, pero lo que es siembra de pasto, todo eso es con los estudiantes mismos. La clase es porque la importancia de los pastos, las proteínas, o sea, ¿sí? Allá enseña él, allá en su aula. Aquí es el establo, que es hecho con los padres de familia, y luego también hay una parte de lo que está amontonado, donde es la buñiga, el mismo pasto que le echa al ganado, y ese abono se lleva abajo donde hay una compostera, y allí se utiliza para elaborar abono orgánico, ¿sí? Para la producción. La proyección que se tiene es colocar un biodigestor aquí, ¿sí? Para ya no comenzar a utilizar energía ni leña, sino para el restaurante, desde aquí conducir todo el gas al restaurante, ¿sí? Para hacer un biodigestor. El objetivo de este proyecto, uno, es la parte nutricional para el mismo restaurante. Aquí se acabaron de cultivar alrededor de 300 libras de peces de tilapia roja. Y eso fue utilizado para uno para el restaurante y otro para los padres de familia cuando vienen a trabajar aquí. Y si es necesario, se vende una parte para volver a meter peces. Ellos vienen haciendo toda esa práctica. Viene, se trabaja, luego lo analizan allá en sus aulas de clase. Estos son peces traídos de afuera, ¿no? Porque hasta ahora no hemos podido tratar de reproducirlos aquí mismo, pero la idea está eso, hacer una estación piscícola para que sea aquí mismo que se críen. Varios de los maestros y maestras que hoy trabajan en Las Delicias han sido estudiantes de nosotros en la licenciatura de educación, otros actualmente están cursando la licenciatura y también hemos apoyado en algunos momentos la labor del proyecto de educación indígena y bilingüe del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Es decir, es una relación que se ha construido a lo largo del tiempo. Ellos nos han apoyado en el proceso de formación de estudiantes, compartiendo su experiencia, abriendo el espacio para que estudiantes vayan allá a conocer. El trabajo comunitario es una herramienta esencial para la educación. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo a convivir con su padre, con su madre. Está aprendiendo cómo se coge una herramienta para trabajar. Si hay cogida de café, cómo se coge el café. Él empieza a manipular. A partir de allí, él empieza por sí solo, empieza a buscar técnicas de trabajo, y esto le permite desarrollar el pensamiento. Todo hay que caminar, o sea, tomados de la mano todos en conjunto, pero en comunidad, tanto niños, mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, las mismas autoridades tradicionales como el cabildo. La mayoría de los maestros y las maestras pertenecen a esta comunidad, son nacidos allí, y en esa medida pues el proceso de recolección de información se ha facilitado mucho porque son sus propias familias las que han construido la historia del resguardo. Lo que queremos es, a través de los procesos investigativos, que estas culturas pedagógicas logren tener cierto grado de sistematicidad y por lo tanto también de visibilidad
de reconocimiento, porque muchas de estas culturas pedagógicas que emergen de estas prácticas de los maestros muchas veces son marginales, son excluidas, no tienen un reconocimiento, y lo que queremos es ver cómo estas culturas pedagógicas van configurando discursos. Estamos hablando de que no van a ser los textos escolares como tal, sino todos los relatos, las imágenes, los videos, los audios que se puedan recopilar en este archivo, puedan ser utilizados como punto de partida para el desarrollo de las diferentes áreas de conocimiento y aprendizaje con los niños y las niñas. Tenemos la posibilidad de escanear los cuadernos, de poder recolectar los textos o poder fotocopiar, de poder escribir los relatos y producir textos, y estos van siendo organizados ya en lo que finalmente se esperaría tener como el archivo físico para ser consultado tanto por la comunidad como por los niños y las niñas. Permitiendo a vislumbrar un pensamiento propio para que en un momento dado nuestro Nasayuwe no se pierda. Nuestro espíritu NASA nos acompaña con la certeza que seremos la continuidad de la vida, de nuestra lucha y de nuestra existencia como pueblo. Pues, más allá de Vito Camen, ya te hay de Buchi, Franza.